Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a un video más aquí en nuestro canal Rótulos de G de Publicidad en YouTube. Espero que sea de su agrado. En esta ocasión vamos a compartirles las funciones básicas del programa CorelDRAW para todas aquellas personas que apenas están iniciando. A usar este maravilloso programa, les voy a enseñar las funciones básicas, las que más usamos nosotros, para que no les pase lo que yo al principio, cuando comencé a usarlo, porque yo aprendí como ustedes, aprendí viendo tutoriales, aprendí pues moviéndole yo aquí a mi computadora. Y al principio quería hacerle todo, meterle todos los efectos, usar todos. Pero en este video yo les voy a enseñar cuáles son las funciones que en realidad más usamos. Y pues ya con los años de experiencia que tengo. No he tenido necesidad de ir más allá. A lo mejor si sí, uno que otro efectito por ahí. Aquí tiene su barra de herramientas y pues obviamente para ti son desconocidas, pero te voy a enseñar cuáles son las que nosotros comúnmente más usamos. Acá tiene su paleta de colores. Antes que nada, muchas gracias por seguirse suscribiendo, seguir compartiendo mis videos, seguir comentando y darle like. En verdad, se los agradezco mucho. Vamos a iniciar con el video. Primero, cuando van a crear un archivo nuevo, van aquí en Archivo, le dan nuevo y les aparece este menú con todo esto. Esto ya viene preestablecido, no se espanten no tienen que cambiarle nada, no tienen que moverle nada. Esto ya nada más le dan aceptar. Corel trae por defecto siempre esta hoja simulada. A diferencia de otros programas, eh, tú puedes mandar imprimir o cortar, eh, si es que vas a cortar en plotter, todo lo que esté fuera del área de, de esta hoja. Siempre y cuando esté seleccionado. No es como otros programas que mandas a imprimir o mandas a cortar y solamente imprime o corta lo que está dentro del área de la hoja. Entonces, este es diferente. Aquí tenemos el, la herramienta selección con la que podemos mover, seleccionar objetos. Aquí tenemos la herramienta forma. Vamos a empezar por lo más eh, normal, digamos, que yo utilizo, que es el rectángulo. Que se utiliza ya sea para tarjetas, para lonas, para volantes, para plantillas, de para tazas, de gorras, de playeras. ¿okay? Entonces yo aquí selecciono, tengo mi rectángulo. Y arrastrando le puedo dar la medida que yo quiera, el tamaño que yo quiera. Yo siempre trabajo en milímetros. ¿En milímetros por qué? Porque como uso plotter de corte, esos milímetros me ayudan bastante. Porque a veces tenemos que encimar colores. Y debe de ser mínima la diferencia. Entonces, si tú haces un cambio en milímetros... Así te lo va a cortar el plotter. Pero si lo haces en centímetros, entonces lo que te podía variar por 2 milímetros se va a variar por 2 centímetros. Entonces por ahí, a ver si me explico. Entonces yo me acostumbré a trabajar en milímetros por lo mismo. Supongamos que vamos a crear unas tarjetas de presentación. Las tarjetas de presentación tienen 9 de base por 5 de altura. Eh, si es que son horizontales. Entonces aquí le doy doble clic. Le doy 90, que son 9 centímetros. Doble clic, le doy 50, 5 centímetros, con la letra P mando al centro de mi área de trabajo. Como les comento, ustedes pueden trabajar aquí. Si ustedes trabajan acá, no tienen mayor problema, porque están en el área aquí de, digamos, este, este rectángulo es el que sí cuenta, porque van a trabajar encima de ese. Y cuando ustedes exporten, seleccionan. Y cuando seleccionan todo, se va a exportar con toda la información. Si ustedes tienen información adentro y nada más seleccionan el rectángulo y lo exportan, nada más va a seleccionar el rectángulo. ¿Sale? Entonces a mí me gusta trabajar así. Le doy letra P. Le doy al centro. Aquí tenemos la paleta de colores, la cual ya viene preestablecida. Si ustedes ponen su cursor... Encima de cada color les va a aparecer la combinación en CMYK. En este caso el azul es cian 100%, magenta 100%, amarillo y negro 0%. Y así, poco a poco, porque esto se los digo porque a veces es requerido que ustedes se vayan aprendiendo esas combinaciones. Entonces ya tienen ahí el color que sigue. Vamos a ponerle un texto. Le ponemos texto. Escribimos, seleccionamos, lo escribimos y así de fácil, igual le damos letra P, ya lo tenemos, nos aparecen estos seis cuadritos. ¿Qué pasa? Estos de la esquina son los que más utilizaremos. ¿Por qué? Porque es importante que aprendan a usar las proporciones. Para cuando ustedes jalen un objeto y hace una imagen o un texto o una forma o una figura. A proporción lo van a estirar y no va a perder su forma. Aquí tenemos toda la variedad de tipografías. A la cual si nosotros le apretamos aquí. Nos la, la podemos cambiar ya vieron podemos darle otro color eso es lo que yo más utilizo para la creación de casi todo ahora ya que tengo el texto algo que utilizamos también bastante es la silueta que pasa a veces pues es requerido que le pongamos una silueta a este texto y le damos en esta herramienta donde si le damos en este triangulito aparece sombra silueta eh, mezcla distorsión envoltura extorsión Aquí el que más usamos es silueta y muy pocas veces sombra. ¿okay? Aquí se nos abre este apartado. Si ustedes ponen el puntero del mouse encima, les va a dar una breve explicación de qué se trata ese efecto. Por ejemplo, dice el centro, aplicar una silueta que rellene el objeto. No requiero eso. Eh, silueta interior, aplicar una silueta al interior del objeto. Tampoco quiero eso. Y dice silueta exterior, aplicar una silueta al exterior. Eso sí quiero, le doy clic aquí. Y ahorita van a ver, ya vieron, ya me hizo una silueta porque apareció así con estos picos, porque aquí tengo seleccionado que las esquinas de la silueta sean eh, cuadradas, entonces la tipografía, pues así no la manda. Si nosotros les queremos suavizar, quitar eso, le damos clic aquí, le damos en redondear esquinas y ya no las mejoro. Y, y aquí le podemos bajar el grosor, como, le, como estoy trabajando en milímetros, si le doy así me va bajando si se dan cuenta de a poquito en poquito si yo estuviera en centímetros al darle clic aquí se hace una silueta enorme o me la desaparece por eso trabajo en milímetros ahí aquí ya le podemos cambiar el color que nosotros queramos como pueden ver aquí les digo aquí está la combinación de colores en dado caso que les aparezca así y ustedes quieren alguna combinación pero no se la saben pueden ir aquí colocan el cursor Ahí les da amarillo fuerte, 100, 0, eh, magenta 20, amarillo 100 y negro 0. Entonces, magenta 20 y amarillo 100. le Vamos aquí. Aquí le damos 0. Aquí era 20 y aquí 100. Y le damos enter. Y cambiamos el color de nuestra letra. ¿Ya vieron? Esto es lo que más usamos cuando hacemos diseños. Esta herramienta también la usamos mucho, que es la herramienta forma. Si ustedes tienen un rectángulo así como este y quieren redondear unas esquinas, nada más le dan clic aquí. Y ya vieron, ya redondearon control Z. Si quieren redondear nada más cierta esquina, que sea esta la inferior izquierda, y la perdón, la superior izquierda y la inferior derecha, nos vamos aquí, se si pueden ver aquí nos marca unos dibujitos donde tenemos las esquinas. Queremos esta, le voy a dar un 10, pongamos, le damos enter y nada más se me redondea esta. Vamos a esta de acá abajo, le doy 10 también y nada más se me redondea esta. Esta herramienta para qué sirve en el texto. Aquí nosotros si vemos nuestro texto está algo pegado. Hay veces que hay que separar texto, pero tiene que separarse, digamos, a cierta distancia que si lo hacemos manualmente, separar letra por letra nosotros, eh, nos va a costar trabajo el estarle dando la misma distancia. Pero aquí lo que vamos a hacer, si nosotros seleccionamos esta flechita que apunta a la derecha y jalamos, miren, ¿ya vieron? Esta función es para esto. La función de esta que aparece aquí seleccionada hacia abajo. Y cuando tenemos dos párrafos, ya vieron por qué me lo escribió hasta acá abajo, porque ahorita yo le moví, pero este lo puedo hacer así. Mire. Hay veces que tenemos el, el, el automático, digamos que es así, pero nosotros queremos juntarlo un poquito como con esta herramienta, la subimos y la pegamos. Ya vieron. Y aquí tiene para centrar izquierda, centro, derecho. Ahí está. Ahí está. Yo selecciono Shift y arrastro a proporción y me lo hace a tamaño de tanto izquierdo como derecho el mismo. Eh, ¿Para qué más sirve esta herramienta? Si nosotros le damos a clic derecho, convertir a curvas, aquí podemos crear nodos, mover nodos, deshacer nodos. Aquí tenemos un nodo, si le damos doble clic lo deshacemos. Control Z, si le damos clic aquí, lo movemos. Para que sirve este, este sirve mucho para arreglar eh, diseños, así como formas, como en este caso, estoy arreglando esta. Ya vieron, si yo quiero aquí, como que hacerle un efectito. Todo esto, para esto sirve. La herramienta cortar. De aquí nada más utilizado recortar y borrador. Recortar, si tú quieres recortar eh, la imagen, lo de quedarte con cierto segmento. Le das así, se arrastras, clic y es importante que tengas seleccionado el objeto que vas a cortar, si no, no te lo va a cortar o te va a cortar otro que tengas seleccionado. Y aquí la lupa, pues es como el scroll aquí del mouse. Esta herramienta es bien importante porque con esta podemos vectorizar desde cero. Yo utilizo lo que es el Bezier y la pluma. La pluma, más que nada, es para elementos así eh, lisos. Mira, ya vieron que no tengan curvas y el Bézier es para elementos que podemos ir curveando y podemos sacar vectores. Ya vieron cuando tengan que trazar alguna imagen con este. Ahí está. Esta herramienta, medios artísticos, no la utilizo, la verdad no he tenido necesidad. El rectángulo ya se los enseñé, el círculo, ahí está. Si ustedes eh, seleccionan control al momento de abrirlo, ahí tengo apretado control y estoy apretando mi mouse, eh, nos abre un círculo perfecto. ¿Ya vieron? Lo soltamos el mouse, soltamos control y ya nos queda. Si ustedes quieren un elipse de tres puntos, en este caso un óvalo, agarran, arrastran y sueltan y ya pueden mover a como quieran ustedes su elipse o su óvalo ya vieron es bien importante cuando quieran seguir moviendo cosas regresense a su herramienta selección para que puedan mover sus objetos sale si yo nada más selecciono este y le doy a exportar nada más se va a exportar este si yo le doy no importa que esté fuera de la hoja si yo eh, quiero exportar todo tengo que seleccionar todo y darle a exportar. Dale, aquí tengo la herramienta polígono, estrella, estrella compleja, formas básicas, formas de flecha, formas de orla. pues son algunas que de vez en cuando utilizamos. Aquí está el texto. Esto es para ponerle medidas a alguna, algún montaje. No sé, este son cotas donde pueden ponerla. Y aquí ya, como ven, aquí están las flechitas y les da la medida. Y ustedes pueden editar esto. Esto lo utilizo también de vez en cuando, cuando me piden montajes. Esta herramienta conexión de línea directa no lo he utilizado nunca, la verdad. Eh, herramienta silueta, herramienta sombra es la que pues, sí he llegado a utilizar. Digamos, aquí tengo mi objeto. Le voy a dar aquí sombra para que vean. Yo lo utilizo así: le doy sombra. Preestablecidos, me voy a abrir yo pequeño. Aquí le doy en normal. Aquí si quiero una sombra grisácea o si quiero una sombra negra, aquí le doy 100%. Enter. Aquí le doy clic y le doy fuera para que me haga esto. Y aquí lo bajo a un 5%. Dependiendo como quiera mi sombra. ¿Ya vieron? Y aquí yo puedo restarle intensidad. Con este. ¿Ya vieron? O la podemos mover. Hacia un lado. ¿Ya vieron? pues son los más comunes y también eh, si queremos aquí darle una opacidad o una transparencia, eh, aquí está, transparencia, damos clic, aquí vienen varias opciones ya preestablecidas, aquí esto quiere decir que pues no tenemos, aquí le damos clic y eh, perdón, aquí como no tenemos seleccionado, por eso nos eh, mandó ese letrerito, entonces ya lo tenemos seleccionado, miren aquí ya se hizo transparente este azul, ya vieron, Aquí, si, si yo quiero mover esto sin la. Si yo quiero quitarle la, la sombra que tiene abajo. Ahorita que la seleccioné. Me apareció este menú. Y si le doy aquí, me lo va a borrar. ¿Ya vieron? Y sin embargo, nada más quiero volverla a mover, le doy clic. Derecho, separar grupo de sombra. Y ahora ya tengo separada mi sombra de mi grupo. Y ya. Es todo lo que yo utilizo y aquí le voy dando eh, guardar, 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 y este y aquí en exportar, cuando quieren exportar, les va a dar eh, la opción JPG, PNG, PDF, que son los que más usamos. Aquí no le puse título, aquí es bien importante que diga solo lo seleccionado, porque eso lo que tengan seleccionado se los va a exportar, se los exporta. Aquí también ya no le mueve nada, te llega a tu impresora a decir. Tu archivo JPG, mándamelo a 500 de resolución. Aquí la pueden cambiar. Esto me pasa con el de las lonas, por eso les comento. Entonces ya no me le cambio 500. Aceptar. Y ya me lo va a convertir. Y ya mi archivo ya va a estar listo para que yo lo pueda mandar o llevar en una memoria a que me lo impriman. En este caso, si hubiéramos creado unas tarjetas, unos volantes, unas lonas. ¿Sale? Y así es como pueden crear sus plantillas para tazas, Ahí está. Le dan. mide 20 que son 200 milímetros por 90 de alto, ¿sale? Entonces quitamos todo esto, seleccionamos, suprimir, suprimir, selecciono, P. Si yo ya tengo alguna imagen que voy a colocar, la puedo colocar aquí, digamos, esta es mi imagen, ¿no? Entonces, si es una foto, es bien importante que la coloquen a proporción, no hagan esto de colocar la foto, acomodar así. Porque pues la van a pachurrar o la van a estirar, se va a ver muy fea. Entonces es bien importante también que cuando quieran darle medida exacta, digamos yo le quiero dar 90 de alto, pero tengo que seleccionar este candadito que dice bloquear proporción, para cuando yo le dé y le dé 90 de alto, que son 9 centímetros, 90, enter, a proporción me va a dar el tamaño de base, ¿sale? Entonces ahí ya lo tengo, le doy letra P. Supongamos que aquí es una foto. Y supongamos que, pues, ya también le coloqué una imagen aquí abajo. Y aquí le, voy, le vamos a poner felicidades. Feliz día, ¿no? Ahí. Día. Jalamos hacia acá. Al centro. Seleccionamos la tipografía. Por ejemplo, esta. Le vamos a dar otro color. Y así pueden ir creando sus plantillas. Eh, como se los digo yo, la verdad, ahí les va. Yo he utilizado Corel por muchos años. Actualmente, hace un año, dos años, yo creo, por mucho. Tengo el Plotter Cameo. Yo creo lo tengo como hace un año apenas. Y, este, y he usado su interfaz de Cameo. Y si es sencillo. Pero la verdad no me acomodo, no se me hace tan fácil como crear mis plantillas aquí en Corel. Entonces ya de aquí pues sí las preparo y las mando a cortar en Cameo pero en su programa. Pero pues ahora sí que cada quien y espero que les haya servido, que les funcione este video tutorial para los que van aprendiendo y ya de ahí horas y horas de diversión pónganse a crear, pónganse a imaginar, pónganse eh, su, su creatividad no tiene límites, háganlo si se puede. Y espero que les sirva. Síganse suscribiendo. Muchas gracias por ver este video. Les mando un fuerte abrazo. Y sigan compartiendo y darle manita arriba. Nos vemos en el siguiente.